Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, habló sobre los aportes de Benedetti y Pecode. El hoy gerente de Ecopetrol dice haber olvidado detalles de la oferta que le hizo un representante de la Federación Colombiana de Educadores y que ahora tiene en problemas al gobierno. El exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro se refirió a los cuestionamientos que han surgido en torno a las fuentes de financiación. Retiró que no recibió el cheque de Pecode y negó los 15 mil millones que se atribuye a Armando Benedetti. Ricardo Roa, quien actualmente se desempeña como gerente de Ecopetrol, rompió el silencio por los múltiples hechos que han derivado en investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial. Ante el anuncio de imputación en su contra por parte de la Fiscalía, que desató la furia, el jefe de Estado sostiene que no ha sido notificado. Uno de los escándalos que más ha rodeado la financiación son los audios de Benedetti en los que aseguró haber apalancado 15 mil millones de pesos. Al respecto, Roa aseguró al tiempo que lo que sabe es que se trataría de eventos que quizás se dieron previos al arranque de la campaña. Ni de origen de Armando Benedetti ni de ningún empresario hubo ingresos por ese monto, afirmó el gerente. Aseguró que dentro de sus gestiones se centró en los créditos con los bancos y las cooperativas, que representan los recursos que fueron reportados en las cuentas ante el CNI. Según testimonios que entregó el hijo del presidente Nicolás Petro Burgos a la Fiscalía, Benedetti era el enlace con el empresario Euclides Torres, quien entregó recursos para la realización de los eventos como el lanzamiento de la campaña en Barranquilla. Sin embargo, ese acto fue antes del periodo formal del proselitismo, por lo que no se contaría dentro de los gastos. Otro de los cuestionamientos de la financiación es el aporte de 500 millones de pesos de Pecode. Aunque la dirección del sindicato aprobó destinar ese monto para la campaña presidencial, los recursos no fueron reportados y habrían ido a parar a la Colombia Humana. De haber sido gastados en eventos de proselitismo, como se indaga, constituirían un delito porque está prohibido recibir dinero de personas jurídicas. Yo sí recuerdo haber atendido a uno de estos señores de Pecode y cuando él me dice, acá le traigo un cheque de Pecode para aporte a la campaña, le digo, me muero de la pena porque ustedes no pueden, eso no es legal, hacer donaciones a una campaña presidencial de entes con una personería jurídica, aseguró Roa al medio citado. El gerente dice no recordar quién fue la persona que hizo el ofrecimiento, pero tras su rechazo no volvió a saber del asunto. Según Roa, es ahora que se ha indagado sobre el aporte por parte de la Fiscalía, que ha conocido más detalles, pero según dice, es a través de los medios de comunicación. La Colombia Humana sí recibió el aporte de Pecode como partido político y meses después suscribió un acta pública ante notaría para sustentar que los dineros no se destinaron a la campaña. Sin embargo, las autoridades investigan si se trató de una maniobra para ocultar el gasto de esa plata en actos de proselitismo. Tanto el partido de Petro como la campaña contrataron a la empresa Ingenial para realizar control electoral. Sin embargo, según Roa, los dos contratos tienen alcances diferentes. El primero fue la ejecución de la vigilancia en el preconteo y recuento de votos, con el pago de los testigos, mientras que el segundo que firmó el gerente era para la fase previa que incluía los estudios de riesgo. Lo que se haga en los días de las elecciones hace parte de un elemento que se llama el control electoral. Y el control electoral en la norma les corresponde a los partidos políticos el día de las elecciones, y ahí ya no hay posibilidad de hacer campaña, asegura Roa. El gerente se reafirma, como lo sostiene la Colombia Humana, en que los gastos a partir del 19 de junio cuando se realizó la segunda vuelta ya no corresponden a la campaña, por lo que en el caso de los testigos electorales ya no puede ser considerado dentro de las cuentas.